La tercera edición de la carrera Caminata Ruta de las Plazas contó con la participación de más de 2.500 personas que disfrutaron del evento, que se llevó a cabo este fin de semana con el aval y organización de Olimpiadas Especiales Panamá. Esta organización tiene más de 10 años realizando este tipo de eventos. Sin embargo, desde el 2014 se cambió la modalidad para hacer un enfoque más competitivo y darle un atractivo diferente a los amantes de las competencias. El nombre Ruta de las Plazas se debe a que el recorrido se hace por las principales 5 plazas del casco antiguo. En el evento participó el presidente panameño Juan Carlos Varela, quien habló sobre el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, así como del impacto en la región. El conflicto de 40 años es una oportunidad y un reto. Oportunidad porque se van a desmovilizar miles de personas que han estado informales, ilegales en la guerrilla, y va a haber paz en Colombia después de 40 años, pero también el reto es el tema del narcotráfico, que sin duda alguna el narcotráfico va a seguir y hay que seguir luchando contra él con mucha coordinación y asegurar que aquellos que firmaron la paz no crucen el narcotráfico después. La competencia tendrá distancias de 5 y 10 kilómetros, mientras que para caminantes dentro del casco antiguo, el trayecto total es de 2.5 kilómetros. Luego de la caminata, el presidente Varela fue parte de la Jornada de Limpieza Nacional de Playas, Costas y Ríos, en la que miles de voluntarios y organizaciones no gubernamentales participaron en todo Panamá. A participar en la Jornada de Limpieza de Playas, pero lo más importante es no botar basura en los ríos, en las playas, en los drenajes pluviales, en los alcantarillados. Depositar la basura donde viene la autoridad se va a recogerla y donde vienen los municipios a recogerla. Eso es lo más importante. La actividad arrancó desde las 7 de la mañana en diversos puntos como Costa del Este, Veracruz, Panamá Viejo y el interior del país. Durante un recorrido por Panamá Viejo, el mandatario Juan Carlos Varela reiteró que el gobierno está haciendo una inversión millonaria para el saneamiento de la Bahía de Panamá, por lo que exhortó a la ciudadanía a no contaminarla. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.